Hola, ¿cómo están todos? Hola, volvimos después de muchos años, ya me creció el pelo. Y a mí también. Estamos celebrando el cumpleaños de Johnny, que fue ayer, pero Todavía es mi cumpleaños. todavía vamos a celebrar toda la semana hasta el sábado. Es mi cumple mes. Cumple de semana, tampoco. Cumple semana. Tampoco, papito. Y ahorita estamos llegando al hotel, estamos en el Palazzo, en Las Vegas. Palazzo. Anoche llegamos a otro hotel, pero solo nos quedamos una noche. Y fuimos a comer anoche y ya, no hicimos mucho porque No. el sábado vamos a celebrar con fiesta y todo. Con tragos y todos. Miren cómo se ve este Está hallway. lindo. ¿Cuánto costaron anoche en estos hoteles? No sé. ¿Cuánto crees tú? No sé, pues el que nos quedamos anoche costaba 200 algo de la noche. Y es un hotel normal, o sea, no es así como tan elegante como estos. Y este lo pagó la marca con la que vine a trabajar. Entonces, por eso no sé cuánto cuesta. Pero deben ser costosos. Ok, qué lindo. Es como Muy un lindo. apartamento también. Entramos. Hola. ¿Dónde está la luz? No sé. No puedo. No puedo ver nada. Aquí no está, tal vez. A ver, ah, sí. Ah, necesitamos Ah, la tarjeta, qué la rayos. tarjeta. Ah, no, Otra mira vez, acá. otra vez. Hey, Ahora sí. Jack. Ahora sí. Ay, qué Ahí. lindo baño. Quiero hacer un video acá ahorita. Tutorial. No podía ver nada sin la luz. Qué lindo. Amo los baños con eso. Voy a tirar televisor acá también para hacer popis con compañía. ¿Qué es acá? ¿Un closet? Ah, un El baño. baño. Obvio, ¿en dónde está? ¿En dónde Sí, vuelves no al baño? había. Yo como donde está todo. Lo más importante del cuarto. Pam. A ver lo Y que hay miramos más. acá. Esta puerta debe ser del cuarto del lado. Acá se puede cerrar. ¡Wow! ¡Qué lindo, amor! Mira. Wow, oh, es so nice. Tenemos un living room. Una salita. ¡Qué bonito! Cuando ella nos dijo como, solamente quieren la cama doble, yo como, sí, pues, ¿qué modo vas a querer? No sabía que tenía también como salita. Qué chévere. ¿Esto será una suite o no será una suite? No sé cómo que cuente. Porque no sé si las Ahora. suites se han cerrado, como el cuarto, como lo que teníamos en el otro hotel. ¡Bonito! Esto como una seguridad, debe estar Sí. conectado a algo. Estamos en el ensayo del evento de mañana, así que es lo que van a ver ahorita. Estén pendientes. ¿Estás listo para mañana? Sí, entonces aquí estamos mirando las cámaras que están allá, las luces. Ya me dijeron que voy a usar los lentes de contacto grisecitos, se llaman Sterling Gray. Son súper bonitos, son súper natural. Y voy a hacer un maquillaje que complemente ese color de ojos. Entonces mañana en la conferencia van a ver cómo la rueda de los colores y cómo los colores opuestos complementan un maquillaje o unos ojos o algún color cualquiera. Oh, okay, that'll work. So if we want to just call we can. the bookies, just get three. This God girl and then this princess girl. So like I feel like that's my style. Sometimes I'm like super blonde and dark, and sometimes I'm like more feminine. So I did the palette where one side is the crazy side and the other side is the more natural girly side. See, this is the color. Ya estamos yendo al hotel y Sí. vamos a descansar porque mañana tú tienes que Voy a estudiar para mi
presentación, digamos, de mañana, de clase. Sí. Y ya. Y vamos a dormir. De pronto vemos algo en Netflix un rato y dormimos. Yo creo que... ¿Tú qué vas a hacer? Lo último. Ok, eso ya terminamos. Terminamos el ensayo. Uy, estoy toda... Ensayito. Y compré un cafecito porque... No sé si yo creo que es como el olor a cigarrillo del casino. Aún no le empiezan a arder los ojos. O no sé si tenga como cansancio de ojos. Pero bueno, yo creo que son los dos. Porque no dormimos como tan bien. Claro que sí, solo que estamos acostumbrados a dormir mucho. Mucho, pero... Ok, yo siento que yo no dormí tan Yo dormí tan como bien. Un bebito. Thanks, buddy. Thank you. Johnny. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Johnny. Happy birthday to you. Blow the candle. The birthday boy. Excellent. Thank you. Did you make a wish? Of course. Okay. I have everything I have with you. Oh. Oh, mira, superhero exhibit. Oh. Buenos días, amorcitos. Vamos a comenzar el día desayunando. Voy a comerme. Después les tengo que hacer otro video contándoles mi historia médica de un doctor muy chévere al que fui. Y el caso fue que me puso en una dieta como por 6 semanas especial. La dieta es como libre de gluten y sin huevos y leches y bueno, un montón de cosas. No es vegana ni nada, es como una dieta aparte especial para mi cuerpo, digamos. Entonces mi desayuno tenía que ser libre de gluten y es súper difícil que no tenga huevo ni nada porque me encanta comer huevo en el desayuno. Pero pedí unas tostadas que no tienen gluten, supuestamente el pan no tiene gluten. Pedí una adición de aguacate aquí solito, tú ahorita se la voy a poner a la tostada, y pedí café y pedí jugo. Johnny pidió chicken waffles, como waffles con pollo, no sé por qué comen eso acá esas personas, pero está bien. Es un plato muy popular acá en Norteamérica, en Estados Unidos. Y este juego es tuyo, mi amor, porque yo pedí café. O sea, pedí, esto es de mi desayuno, pero lo pedí para ti. Y vamos a desayunar entonces. Tengo que tomarme mis medicinas, que ya les muestro. Bueno, entonces lo primero que me tengo que tomar es este polvo. Y se puede disolver en agua, en jugo. Yo lo disolví en un poco de Gatorade. Creo que no es lo más sano que puede hacer, pero al menos no sabe a nada. Y la verdad no sabe feo, sabe como a dulce, pero como arena dulce. Entonces como feo, rico. Aquí voy. ¿Saben a qué sabe? Si han probado la linaza, sabe a linaza. Me lo regué por todos lados las dos veces. Bueno. Ese es el primer medicamento. Me siento como una señora adulta tomando así tantas vitaminas y pastillas en la mañana. Tenemos unas gotas que estas son como para el hígado, creo. Y es un gotero completo en las mañanas y esto sabe como aceite, pero no sabe a nada. Y después estas dos pastillas, entonces tengo unas que son para... No sé. Bueno, unas son como para el estado anímico y el estómago, no porque tenga mal estado de ánimo, sino ansiedad, es lo que tengo, se me olvidó. Ansiedad. Y yo tanto que me quejaba de eso y ahora me ven con ansiedad. Bueno, ansiedad y esta, ahí la de la ansiedad me ayudó también para el estómago y toda esta parte de acá, porque yo cuando me estreso me enfermo como o asma o el estómago. Y estas otras... Que son... Ah, mentira, esta es la del estado de ánimo, la de la ansiedad y el estómago. Y esta otra que tengo aquí, no me acuerdo para qué es, creo que es para el estómago también. Pues vitamina, creo que es vitamina, una vitamina D, algo así.
Ya no me acuerdo ni lo que me mandaron. Y tengo unas pastillas de zinc, pero esas me las tomo cuando estoy sintiendo que me va a dar gripa, como que se me bajaron las defensas o algo así. Entonces cuando viene el avión me las tomo, cuando estoy un poco estresada me las tomo, cuando siento que me voy a enfermar me las tomo. Y eso es todo, ya les muestro entonces. Johnny, muéstranos tus pastillas. ¿Mis pastillas? Sí. ¿Qué pastillas? No tienes pastillas. Pero miren qué rico se ve. La verdad, muy rico, solo que es súper raro como comer pollo en la mañana, al menos para mí. Yeah. Yo sé que en México comen como... ¿Es cheese? No, amores, creo que es mantequilla. Yo pensaba que era ese queso que ¿el que gusta? Me gusta? Sí. El burrata. Burrata. Pero sí, en México a veces comen como frijoles y cosas así, saladas de desayuno. A mí el único salado de desayuno que me gusta es huevo. Y pues tostadas de aguacate, que es lo que voy a comer ahorita. Bueno, vamos a comer entonces, amor, ¿listo? Listo. Ay, miren mis uñas, me las pegué anoche, son de esas de pegar, que amo porque odio ir al salón a hacerme las uñas. Siento que pierdo valiosas horas de mi vida. Pero esas eran súper bonitas. Vamos a comer. Ok, eso todo está muy rico. ¿Y el Dao? Aquí está mi monstruo que he creado, mi Frankenstein. Mi tostada con aguacate. Y le puse un poquito de mantequilla, pero pues la verdad no tiene nunca. Pero le puse sal, pimienta y el aguacate. Y ya, y sabe delicioso. O sea, esto no me hace extrañar tanto los huevos al desayuno, pero me encantan los huevos. Se suena muy mal. Y listo, entonces vamos a rebotar la esponjita. Así sobre la piel. Y vamos a hacer como que se pegue muy bien. Como les digo, la prebase que me puse o el suero que me puse queda pegajosito, especialmente es para que la base se pegue súper bien a la piel. Y también pues va a crear más cobertura porque se va a pegar. Como del cuidado de la piel, digamos preparación de la piel, para sellar el maquillaje, todo eso. Todavía no quiero hacer bases ni contornos porque precisamente me quiero comprometer después a poder hacer una línea con una gama amplia de correctores y bases. Okay, y puntos. Ya estamos yendo para tu conference. Sí, tenemos, no un ensayo, pero vamos como que a hablar con la presentadora o la niña que me va a presentar, se llama Stacy. Stacy. Y vamos a asegurarnos que todo está organizado. Estoy muy relajada ahorita. No sé si por mi medicina anti-ansiedad, estoy toda. Toda chida. Pero creo que ahorita me van a dar nervios cuando entre ya. Lo bueno es que el salón, es que es raro porque cuando son poquiticas personas, me dan nervios. Sí. Cuando es mucha gente, me da menos nervios porque siento como que uno no tiene que mirar a nadie así en los ojos, sino como que, sobre todo con los lentes, sí. Obviamente veo borroso porque tengo mis gafas. Entonces, súper bien, no veo nada. Pero el auditorio es como mediano, entonces hay... Hay como, ¿qué? Como seis mesas. Sí, seis mesas. Mesas redondas. Pueden ser como que 30. Pero hay 30 personas. Como 30. 40, no sé. Pero sí, es lo peor cuando son menos gente. Sí, cuando es como que tres personas y uno tiene como si estuvieran buscando como jueces. I know, it's so like, you don't want to mess up. Y creo que me marqué mucho el contorno y la nariz y eso, pero como voy a estar en cámara con mucha luz, creo que está bien. Telephone. So this is a color wheel, and what we do in makeup, in fashion, in interior design, in any kind of design that involves color, is take this color wheel and you can determine different things for face. So the first thing that I look at was the color of my contacts right now, which is a sterling gray, so it's kind of like a bluish gray. Depending on your eye color, the color means in the middle of your pupil, and that's where the highest point should be, like the arch. But that's why I said that makeup never has rules, it's different. Okay, and then for the in-office materials, we have showcases in front of you and also at the stations. If you currently do not have them in your office, please make sure your reps get them to you. And we have a plan station, so we have materials for each of the stations. Please make sure you have them handy in your office. Now, for you specifically, as you know, they exist. One of these for us as part of our video. Oh, she's wearing her Chanel. Oh, baby! No, sorry, Chanel. Hi, Lily! Oh, I didn't do that. Oh my god.
You think she's great? You guys can help Canela. She's such a diva. Be gentle, she's very skinny. You can hold her. She's tiny. Isn't she cute? I know, so many. Yummy. Prueba, 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 prueba. Prueba, esta es eso. 1 a 10, ¿qué lo das? Le doy eye roll. Eye roll. Pasando. Le doy ojo blanqueado. Y ahora tenemos tuna tataki. Y miren qué rico. Vamos a probar uno acá. Tuna tataki. Tuna tataki. Y acá tenemos unos topo rolls. Topo rolls. Uy, mi pelo, no, me está jodiendo. Está bien. Mira que, ¿por qué no me puse eso en la cabeza? Puro oro. ¿Oro? Puro oro. Puro oro. Puro oro. Puro oro. Let's get a grip shot. Cami. Esta vez no te preocupes, no te voy a grabar comiendo. O roncando. Ya estamos sentados, listo.
aventura. Pero ya va a continuar en California. ¿Cierto que Johnny te vas a poner muy juicioso con el vlog channel? Sí. Listo. Porque ya, ya van a ver muchas cosas que están por venir. Otra vez vamos a ir a Halloween Horror Nights, so sí. Prepárense. Porque creo que hace un año no subimos vlog. Casi. Mejor tiempo. Mira. Pero sí, ahorita vamos a volver con los videos para el vlog. Y todo va a salir. Ya casi. Ya queremos ver a los bebés. Sí. Bebecitos. Y los gatitos. Y Nut. Yo creo que cada vez que digo Nut, ella me escucha. Y está como... Just in case of unexpected turbulence. To get us on our way, make sure your seat is up, all electronic devices are put away, and your tray table is stowed. That was like the best flight. Ever. It was like 30 minutes, it felt like 30. Ever. Y ya estamos... Yo creo que ya dije que ya estamos acá como tres veces ya. Pero ya literal, estamos. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy un poquito cansadito, pero estoy muy feliz que ya estamos... Cansadito. En la casa otra vez. Muy pronto vamos a estar en la casa. Y ya es el próximo día. Obviamente no los despedimos el otro día porque nunca hacemos eso. Siempre se nos olvida eso. Ah, miren que llegó aquí Rebeca, la gata más rasguñona del mundo. Mírenle su cara, es como déjame en paz. Solo quería saltar acá. Leave me. Ve, Rebeca, eres libre. Bueno, amores, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y vamos a poner juicios otra vez con este canal. Lo teníamos muy abandonado, pero Johnny ya dijo que en verdad iba a editarlos también siempre. Sí, voy a editarlos y pues voy a intentar cada día de poner un video. Como hoy vamos a estar grabando otra vez esta noche. ¡Chao, bebés! ¡Los amo!